Estamos en presencia bien, con Miguel Pajares, integrante del colectivo Casa Grandino, para que nos pueda informar sobre el apoyo con oxígeno a familias que de una u otra manera pasan por momentos difíciles. Bienvenido, Miguel. Miguel, la situación es álgida en estos momentos. Vemos que los casos siguen incrementándose. Casa Grande lidera la tabla de la sala situacional. Sí, yo cada vez que escucho estas situaciones de liderazgo de mi distrito en este tema de contagios, de muertes, no me queda otra que agachar la cabeza, porque como población estamos haciendo algo mal. Pero creo que esta es una idiosincrasia de todos los peruanos, ¿no? Que no, de repente no nos gusta hacer muchos casos a las recomendaciones, no tanto lo que dispone ya del gobierno, sino de los profesionales médicos, que es lo que nos recomiendan: utilizar bien la mascarilla, distanciamiento social, salir lo menos posible. Y acá es al revés. Acá salimos a cotizar de repente en el mayorista un jean, pudiéndolo comprar por 5 soles más en tu propia ciudad. Esas figuras creo que a la larga nos van a terminar, o nos están costando bastantes vidas, ¿no? Que no lo sentimos hasta que nos toca de cerca. Definitivamente, Miguel, en estos momentos buscar oxígeno es muy difícil, y eso se ve reflejado en que tienen que ir a otras regiones o otras provincias. En la primera llamada, primera ola, nosotros fuimos hasta Cajamarca, en algún momento nos trasladamos a Chimbote, con cierta preocupación, ¿no? Porque aquí en La Libertad no se abastecían. Gracias a Dios, luego Oximán, con algunas recomendaciones de algunos congresistas que nos apoyaron en ese momento, también que nos apoyó la Municipalidad Provincial de Ascope, nos dio el respaldo, pudimos acceder a que ellos nos llenen. La señora, me acuerdo que se llamaba Marley Isla, era la encargada y tenía un acercamiento directo con mi persona. Y por intermedio justamente de mío y del colectivo pudimos acceder a que nos recarguen, a, no solamente a nosotros, sino a la Municipalidad de Ascope, a otras municipalidades más. Incluso a la misma Municipalidad de Casa Grande iba para allá en un principio. Pero bueno, ahora hemos tratado de buscar la mejor opción, tratando de que no cueste al que lo necesita, ¿no? De mantener ese costo cero. Es por eso que hemos estado tocando puertas por un lado, por otro, y ahora último estamos en Virú, en donde por ahí con los amigos que bueno, el fútbol dejó, pudimos acceder y llegar gracias también a la... ¿El apoyo es costo cero? El apoyo es costo cero en estos momentos, dadas las circunstancias que así lo conseguimos. Miguel, sin embargo, hay una inversión económica y demanda, pues, gastos operativos, combustible, entre otros, y además el esfuerzo físico de tantos muchachos. ¿Es consciente del riesgo, del gran riesgo que reciben aún en la primera línea de acción? Eso es loable, ustedes como activistas. Sí, ese es el riesgo que asumimos desde que chapamos un tarrito y le hicimos un huequito y salimos calle por calle al contagio. Y creo que en la primera etapa todos pasamos por el proceso. Yo me he sacado la prueba hace 5 días. Y aún mantengo mis anticuerpos activados. Entonces, eso nos da de repente una cierta tranquilidad, pero también nos preocupa que en algún momento esos anticuerpos nos abandonen y podamos reinfectarnos o contagiarnos nuevamente. Pero creo que eso se suple con el cariño que se le trata de dar a las personas, con el entendimiento que le tenemos a los familiares. Y bueno, yo sí creo bastante en Dios, y si es que él ve las buenas acciones, definitivamente va a estar ahí acompañándote a donde vayas, ¿no? Hemos visto un colectivo que no se parcializa con ninguna cuestión, en el caso de ustedes, el colectivo Casa Grandino en Acción. Es algo que debemos destacar porque debería mantenerse en esa línea, ¿no? Sin fines de lucro, sin fines políticos, sin nada. Como te lo dije en un momento, en el colectivo tenemos diferentes formas de pensar. Somos 15 muchachos que estamos ahí permanentemente pensando en cómo podemos ayudar. Cada uno son de diferente hincha de equipos, cada uno tiene diferente partido político que le simpatiza, pero eso es la importancia de que nosotros, en esa mezcolanza que hay de ideas, de ideologías, de comportamientos,
al final tenemos uno solo y la meta es la misma, ¿no? Seguir apoyando. Con lo que corresponde al tema de autoridades, yo lamento mucho, lamento con total tristeza que bueno, nuestra autoridad de Casagrande nos haya dado la espalda, y no solamente nos dio la espalda, también nos golpeó, porque él dijo que nuestros balones eran de un material que no era apto para el consumo humano, no que eran de CO2. Las especificaciones técnicas. Yo no sé si él ha estudiado para justamente ser un ingeniero hidrostático, y fueron a una planta en donde en ese momento la monopolización de los negocios del oxígeno era tremenda. Claro que si tú no tenías el balón que ellos querían o que era de su marca, no te lo llenaban, era así, así de crudo, a ellos no les interesa la vida. Entonces, si él confió, y es más, nos atacó, porque así nos sentimos todos, no solamente yo, por la misma página de institucional de la municipalidad, que no es su página personal, es una página de todos los casagrandinos para dañar a otros casagrandinos, y más aún cuando estos chicos, estos casagrandinos trataban de hacerlo mejor, arriesgándose, lo que mismo había mencionado. Haciendo uso de un recurso del Estado. Ahora, de la página. Ahora yo creo que siempre digo, ¿no? El tiempo y la historia te da la razón a quien la tiene y a quien no lo la pida. Y bien, creo que eso fue la situación de nuestro alcalde, que se vio, ahí están las actas firmadas, en algún momento pueden ir, todas las familias que utilizaron esos balones y que significaban que sí servían. Bien. Así que eso es lo que corresponde a nuestra autoridad. Efectivamente, esta segunda oleada ya se veía venir, ¿no? Y aquí de una u otra manera no han articulado las autoridades. Se creó muchas expectativas para la instalación de una planta de oxígeno y eso pues ya fue descartado, ya que aducían que la región no permitía. Ahora se han reunido las autoridades y la región ya ha considerado a la provincia de Ascope para la instalación de una planta de oxígeno. En Casagrande hay un acuerdo de consejo en donde se iba a implementar una planta de oxígeno que fue aprobado. E incluso se ha pagado, si no tengo mal entendido, el expediente técnico para esa planta. Ya ha habido una inversión. Por mala asesoría jurídica, por mala asesoría legal, yo creo que eso terminaron reconsiderándolo, ¿no? En una sesión extraordinaria y el resultado es este. No tenemos con qué hacer frente más que esa planta que entregó Gloria y que su capacidad de producción es de 12.5 metros cúbicos. Para que tengan entendido, más o menos estamos hablando de una botella y un cuarto por hora. Yo creo que eso es insuficiente, ¿no? Porque si hablamos de que trabaje 24 horas la planta, a lo mucho va a llenar 25 botellas, 26 botellas. Y eso es, creo que ahora el hospital, teniéndolo ahí directamente para camas, no se va a abastecer, pues, ¿no? Dará para unas 20, 25 camas, de acuerdo al flujo que necesita el paciente. Hay que tener en cuenta que los pacientes que están ahorita internados, no es porque están consumiendo 1 litro, 2 litros por minuto, es porque están consumiendo a full, porque en su casa no pueden tenerlo, porque así nos han hecho ver nuestros encargados de la salud. Nuestros encargados de la salud nos han dado en la primera ola una total desconfianza, se puede decir, se han desentendido y han sido muy crueles en el sentido de que los familiares han pedido una mejor atención, los han dejado morir en las filas de los hospitales, en las colas. Entonces, ya si el paciente tiene esta, o la familia tiene este conocimiento, definitivamente no van a ir a su casa tan contentos con dejándolo a un familiar ahí, ¿no? Van a hacer todo el esfuerzo y creo que así amerita, yo personalmente lo haría, de tenerlo en mi casa y con una atención médica particular y poder suministrar el oxígeno de la manera que uno está a nuestro alcance. Miguel, tu mensaje final a la colectividad